¿Qué pasa, Jack? Madre mía. Placer. Igualmente. Oye, qué bien que estés aquí. La verdad es que sí. ¿Te gusta el sitio? Me encanta. ¿Habías qué estado? Maravilla. No, no, nunca, había ¿Nunca estado. habías estado. No. Pues es, eh, bueno, las pistas sí, sí. que tiene. Tenemos el teatro español sí, sí, aquí. Sí, sí. El pirulí, como decíamos el antes. El pirulí, el retiro. Y aquí todo. podíamos hacer la entrevista y todo, ¿verdad? Aquí con las copitas. Con las copitas las hacemos aquí. Pues sí. Oye, no, pero te he preparado un, bueno, un sitio no, no es especial. Eso, es especial, para que estemos ¿Qué? charlando más un ratito cómodo, a gusto. Cómodos. Eso es. Pasa tú. Pues. ¿Sí? Ahí, ¿Sí? ¿Sí? aquí bien, ¿no? Ay. Bueno, eh. El sitio. ¡Buah! ¡Qué privilegio estar aquí! está dando a mí Madre una. una <laughs> va a dar la solanera, ya lo estoy, estoy viendo. Un poco, no, si, no, no te lo tapo, no ¿no? ¡Llegas! <laughs> Yo quiero, para la gente que, que nos esté viendo ahora mismo. Sí. Es actor. Sí. Pero más bien, o sea, aquí no se te conoce tanto. ¿Dónde naces? Nazco en Tarragona, pero me crió en un pueblecito en montaña que se llama Alforja. En esos tiempos, <laughs> en los años 80. Pff, era muy diferente, no había peligros, era, podías ir por la calle tranquilamente. Era totalmente unos tiempos muy bonitos y que tuve el privilegio de poder crecer en ese ambiente tan bonito y tan puro, de alguna manera. Uh -huh. sí. ¿Tus padres son también de.? Mi padre de es hijo de Tarragona y mi madre de, to de Tortosa. Lo que pasa es que buscaban un sitio. Que como mi padre es un, un gran pintor, pues buscaba un sitio para poder él inspirarse y estar en, en, en la atmósfera de, de la naturaleza y un sitio muy tranquilo, porque la verdad es que las ciudades no le gustan. Bueno, entonces la adolescencia y todo, las pasas todo allí, ¿no? Sí, en, todo, en todo en alforja. Allí el EGB, los estudios de pequeñín. ¿Eras allí... buen estudiante? Pues <laughs> no mucho. Quitamos no, no... esa parte ¿eh? es... <laughs> No, la verdad es que no. no, no... No me gustaba porque era tan deportista y siempre estudiaba todo al último momento, me lo, me lo iba sacando, pero, pero no me apasionaba el estudiar. ¿no? Y realmente creo que mi academia ha sido más la vida, la calle, los viajes, todo lo que te iré contando. Uh -huh. Mucho la universidad, de, que decimos, de la vida, ¿no? Y, ¿Y irte, prepara carrera, eh? irte preparando. No no no, 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 no. La verdad es que carrera no hice universitaria. Me uh -huh. empecé a, con 17, 18 a los los estudios digamos, de interpretación y el mundo teatral. Y... ¿Pero cómo, cómo viene eso? O sea, ¿Cuándo sí. te das cuenta de que tú quieres dedicarte a ser... Vale, Doctor. partiendo de la base que yo o, o fui muchos años tenista y se me daba muy bien el deporte, hay un antes y un después a cierto punto de mi carrera como tenista en la cual es como que se, se para, porque hay un, exceden, un, ex, un accidente muy grave por en medio y estoy a punto de morir con 15 años. ¿Qué te pasó? Sí, tuve un accidente de moto, estuve 10 días en coma. Me partí los dos fémurs por la mitad, así, rotos, limpios. El ojo me decían que me quedaba ciego. Bueno, un... me daban... no me daban no me daban vida en el hospital ya. En esas navidades del 94 que tuve el accidente, en... era tenista profesional en la escuela bruguera en Barcelona. Y, bueno, la suerte que tuve es que tenía esa voluntad y ese coraje y esa fuerza interior que eso me hizo ir pa'lante. Pero algo cambió en mi, en mi, en mi interior. Es como que ya no sentía ese ser tenista, es como que algo cambió, ya no, no me apasionaba tanto. Ju seguí jugando, me recuperé perfectamente, un año de recuperación llorando por mis piernas, el dolor que sentía, pero, pero después algo en mi, en, en mi interior ya no, 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 no se vinculaba con eso. Y entonces como el cine, de pequeñito, que tenía 6, 7, 8 años, y salía de mis entrenos, ya como tenista, imagínate. Y le decía a mi padre que me comprara películas, y si íbamos a comprar películas, pues ya tenía esa pasión <laughs> te por el idea. cine. Que tengo una videoteca en casa de casi mil películas. Desde pequeñito, en VHS y en DVD. Cuando dices cine, ¿no te refieres también a televisión? También eh, televisión, teatro, pero, pero era cine. Lo que a mí me gustaba cine. era el cine. ¿Empezaste en... empezaste en Barcelona primero. Sí, sí. ¿no? O sea, empecé, estudiaste allí, estudi tuviste que estudiar, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Estuve, estuve haciendo cursos de. O sea, una preparación en una escuela. Me, después me fui para Madrid, me fui, pa bueno, me fui cambiando porque tenía esa inquietud de, de viajar, ya, yeah. ya quería viajar. Y yo fui primeramente a Italia como modelo, porque también hacía cosas de modelo. ¿Compaginabas tu faceta sí. de actor, tu carrera sí. como actor? Sí. Con modelo. Con modelo. Sí. Pues nada, me cogieron una agencia en Barcelona y allí empezó todo. Pues me llamaban para castings, para aquí, para allá, y me cogían algún trabajillo y pues iba haciendo, para sacarme dinerito extra también. Y, y, y pues hacía eso porque me gustaba. Y también me, me llamaban para Milán y me iba para Milán a pasar una, una, una temporada. ¿Pero era, eran para firmas de más. Bueno, alguna, fi alguna firma sí, alguna firma sí. Alguna firma sí hice de, de fotos y todo eso, pero... pero esas grandes grandes que yo siempre se me quedó esa, eh, se me quedó esa espinita clavadita ahí <laughs> nunca me cogieron no. No, no. tipo Armani Versace esas marcas que yo quería digo ay un perfume con tu cara de ahí, bueno. venga le mi cara, ahí. cara de, de protagonista Armani. no y hacía más algún desfile también para pararme cegna alguna marca aquí en o sea, Barcelona que de también también, sí también, ciudad sí también sí y... sí sí también hice algún desfile de esos sí, sí. pero bueno ya vi que mi después mi carrera se, se, se desencadenaba más en la actuación más que en el fotomodelo. ya, ya iba para allí <laughs> ya lo, tenías... lo tenía claro. claro sí sí lo tenía clarísimo sí, sí. entonces me fui pues para para Roma decidirme para Roma y Allí es cuando viene mi vínculo con Roma, porque entonces allí conocí a una gente que me llevaron para... que me dijeron que podía estar también en Italia, bueno, un poco esta historia como de... Pero no te fuiste por un contrato... No, que no, 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 tuvieras... no, no, Nada, no, no. O sea, no, 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 yo me fui porque yo tenía el impulso de, 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 de descubrir, de conocer, de conquistar y de, con, y de y, y descu descubrirme a mí mismo. En el fondo era un descubrimiento hacia mí mismo. La primera oportunidad surge en Roma cuando me cogen la compañía de teatro tra a través de un chico... Que, que me lleva allí me presenta a una a, bueno, a la directora del teatro y le caí muy bien y allí empecé con una obra de teatro o sea empezamos a dar bueno primero a dar como clases y todo y empezamos empezamos en el teatro y a través de las actuaciones ya del teatro que hicimos en una de las funciones me vio un director de un director de cine que me quería para su película que era con Fabio Testi y con Aldo Chiofere con dos actores bueno con esencia también española, sí. porque han trabajado aquí y son, bueno, muy reconocidos. Y yo hacía, pues, como de matón, hacía como era un, un serial killer. Sí, es una película sí. que, la, que la vendieron a la RAI, sí. y, y yo hacía, pues, como de serial killer, me llamaba Marek, Marek. Yo como si fuera esloveno de por ahí. Y... Y, sí, sí. y allí empezó sí. todo, porque después de allí ya me llamaron producciones italianas importantes y me cogieron para... ¿Películas de Navidad? Las, ¿sabes las, películas de las esas? típicas de Antena 3 que vemos esas, esas de Navidad que las ve todo el mundo, sí, esas sí, comedias sí, sí. con actores italianos, con bueno, Cristian de Sica, con Massimo Boldi, con Carlo Verdone, con, con, sí, con sí. Vincenzo Saleme, con actores italianos reconocidísimos, incluso con Dani De Vito salía en una, película en una de <laughs> También de las, con sí, Dani De Vito. Sí. Con Deril Hanna también, con la grande Deril Hanna también salgo en una película. Bueno, comedias de Navidad que, que allí en Italia todo el mundo las va a ver. O sea, películas muy comerciales. Yo que sé, como aquí hacen los actores, pues ya. Eh, que hacen todas esas comedias. Pues películas así, pero en nivel italiano. Sí. Además, además, empecé a trabajar en series, me salen contratos con, con Terence Hill, en la serie Don Mateo. Oye, que, pero ¿cómo que, es? Que jamás eh? le salvó la vida a, a, ¿Ah, sí? a Terence Hill. <laughs> Puedo decir que le salvó la vida. ¿Cómo es ver, ¿Cómo es verte? O sea, la primera película. Bueno. De... Mira, vas a verme en el cine. Y el, en el cine, claro. Yo no sé, pero en Italia han visto algo en mí que siempre me. En, bueno, siempre no, pero en varias películas de esas me cogen como amante. El amante. El, el amante. Amante, el amante. Porque tienes pinta, no te vas a, ir a no sé? de. Me cogen de amante, macho. Eh, es, dice, este es el, el prototipo de. Yo qué sé, tío. Y es curioso porque ya te digo, en dos o tres películas de esas de comida salgo de, de ese personaje. ¿Cuántas, Pero, ¿Cuántas películas hiciste? Pues en, en Italia italiano? habré salido como en unas 8 o 10 películas. Sí. ¿Y años allí que estuviste? Pues estuve. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Y en 2007 me fui. Y entonces de ahí, ¿qué ocurre? Ahí... ¿Qué llaman? Ocurre que... Llevo unos años en Italia haciendo muchas cosas, reconocimiento en series, películas y demás. Pero ya me mueve la inquietud de irme para Hollywood, porque quiero ver qué pasa allí. Y ya me veo preparado para emprender ese camino. Que eso es lo importante. Me veo preparado. Entonces ya el inglés lo había estudiado en Londres, en Sudáfrica lo hablaba, me faltaba aún más. Entonces me pasé un año estudiando en Los Ángeles, en la academia inglés para el slang, para el slang. Hablas inglés, slang. ¿hablas italiano. Sí. Español, español y bueno, catalán. Bien. Me fui para Los Ángeles. Era inconsciente, porque eres joven y eres un, también eres un poco egoísta. Pues yo priorizaba un poco mi vida, mi carrera. Y claro, estaba con una chica de Praga que llevábamos tres años juntos, una historia de amor muy bonita. Y seguimos, lo que pasa, claro, la distancia, pues es lo que decimos, a sí, veces ¿no? te mata, ¿no? Claro. A veces la distancia, la distancia te mata. Y allí estuve un año primero, un añito estudiando, como te he dicho. O sea, ¿te pasaste un año estudiando? Sí, sí. El inglés. Sí. ¿Sí? Hacía también algún curso de teatro que hice en el Actors Studio también uh -huh. y, en, y algunos de improvisación allí en Los Ángeles también. ¿Y esto tendrías? Tenía 27, 27 28 27 años, años, 28 años, 28 vale. años tenía, los 28. Sí. Uh -huh. Pues viví un sueño americano el primer año que estuve allí. No viajé para aquí, no pa <laughs> <Me risa> viajé para allí. Aventura para aquí, aventura para allá. Pero y, ¿Rodajes? Y, rodajes, y rodajes, rodajes o sea, sí, claro, rodajes. Yo me apunté también en un sitio para castings. He tenido aquí actores sí. que me han dicho que ellos nunca han tenido que hacer ni un casting y otros que sí yeah. en tu caso has tenido que hacer muchos muchos castings. castings muchos castings cientos de castings muchos muchos pero yo Jack te quiero preguntar eh, cómo ves tú la vida el panorama ahora mismo de los actores hacerse un hueco no es fácil en este mundo que pues que tanto hay y, y a veces tan, tan pocos lo consiguen eh, yo he tenido que hacer muchos castings mucha preparación de mí mismo ...ya sea como actor, como artista, como persona... ...vivir muchas experiencias... ...tener mucho background a mis espaldas... ...para poder también... ...dar mucho... ...cuando entro en cada cualquier personaje que interpreto... ...si no me cogen... ...para un personaje, para una serie... ...para una película... ...pues será porque a lo mejor... ...pues consideran que ese actor es mejor que yo... ...o que, o que a lo mejor pues es reconocido ya... ...y le quieren a él... ...y pues no es para ti... ...esa es mi filosofía... ...y, y, y cuando llegue ese papel... Que yo interpretaré que será para mí, pues lo cogeré como un regalo de, del cielo, como una, algo que puedo, que puedo experimentar, que puedo coger su esencia y, y dar lo mejor de mí para ser eso. Entonces, antes me quejaba porque decía, oh, no me han cogido de esto, el otro, pero he aprendido ya a no quejarme de nada, incluso estando sin tener nada, te lo digo de verdad. Pero claro, tienes que hacer un trabajo interior muy grande para poder llegar a eso. ¿Qué papel te gustaría interpretar? El Curro Jiménez. Hombre, hay que hablar de eso. El Curro Jiménez, coño. <laughs> el Curro de España. Ese es eso el que vas además a interpretar. Eso es. Ya se puede. Ya se puede decir. Ya se puede decir. Pero yo me alegro de verdad muchísimo por el papel Ostras, pues... de Curro Jiménez que empezáis a grabar ¿cuándo? Pues ahora en mayo, ahora en mayo, sí, sí, en mayo, ahora en mitad de mayo, 20 de mayo, por ahí, empezamos ya con toda la producción. ¿Cuántos meses? Pues tenía previsto rodaje hasta febrero 2020. Cuando Eso... te llamaron, ¿qué fue lo que pensaste? ¡Puah! Es que te lo juro que se me caían las lágrimas, te lo prometo. El director me llamó <laughs> directamente, que vi dos llamadas perdidas. <laughs> y, y vi como un montón de llamadas perdidas de amigos, de, de bueno, de otro director que me estaba, que me estaba buscando y dice, oye, ¿qué te...? <laughs> ¿Qué te <jugando> al tenis? <laughs> y de repente me, me llama dice, hola, buenos días y yo respondo un número que no sabía quién era, porque me estaba llamando y, y dice, mira, que soy Miguel Ángel Fabre dice, soy director de la serie Curro Jiménez, Bandolero dice, que te he visto... Tus trabajos, tu, tu, sí, 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 tu sí, sí, persona, sí. tus fotos, todo tu material, dice, y eres el bandolero, eres el eres Curro Jiménez. Eres para la indicada. Para... Yo... No podía hablar, estaba. <laughs> digo, eh, ¿En serio? Digo, no sé, que es una broma. digo Estaba alucinando, ¿sabes que está, que estás, Que no te lo crees. Sí, sí, sí. Y al cabo de dos días estaba aquí en Madrid. Oye, yo te quiero sí. preguntar, estudiarse un guión es fácil? Bueno, tengo que entrar en el personaje, conocer la esencia del bandolero, introspección. ¿Cuándo lo, lo estudias, ensayas con alguien o tú solo? Cuando estudio el guión habitualmente estoy solo. Sí, me marco mis líneas, mis cosas, mis tempos. Eh, pero a veces sí, a veces en algún ensayito sí que lo hago con algún, algún actor que me dé réplicas y tal para memorizar, memorización del personaje, o sea, de, del guión. De, de, pero bueno no los claro. guiones es, los memorizo rápido sí, sí, sí. pero lo que me gusta es dar la esencia del personaje eso es lo que, me, lo que más a mí me, me mueve qué nos vamos a encontrar qué vamos a ver o sea, cómo vamos a ver a Jack en esa serie qué vamos a ver qué vamos a a conocer de Jack en Curro Jiménez a un verdadero bandolero en su máxima esplendor y esencia que eso es lo importante no quiero ser un un reemplazamiento de, de, del gran Sancho Gracia, que en su día hizo una obra de arte con la serie del Curro. He mirado un poquito la serie. Fue en los pero, 70, ¿no? Sí, hizo 75, precisamente 70. del 76 al 79. Eso es, eso es. Año que hoy, 79, nací. He mirado un poco, pero no tampoco porque no quiero coger uh, mucha, mucha información de cómo. ¿Sabes? Sí, Ni copiar, no copiar, no, copiar, no, no ver copiar. nada. No, no, y yo no. creo que es lo mejor. No además. copiar, sí. para no coger influencias de, es. de otra persona que en su día interpretó a este gran personaje. Entonces, quiero darle un toque mío y único. Eso es lo que quiero. He creado una marca de ropa Qué bueno. de camisetas y bañadores. Camisetas para hombre y mujer y de momento bañadores solo para hombre. Que todos los diseños me los crea mi padre, Jaume Queralt, porque tiene un talento innato y me crea todo diseños basados en las estrellas. O sea, son todos diseños pintados basados pero en las todo estrellas. Todos hechos por tu padre. Todos hechos por mi padre. Bañadores de estrellas, camisetas de estrellas, el logo de la marca una estrella, pero todo muy creativo y único. Eso sí, único, no es aquella una estrellita que ves o estrellitas que las puedes ver y está bien. Es todo basado en la creatividad. La marca se llama Keral Stars, Keral mi apellido, apellido? y Stars es porque como vaso la conciencia un poco en la luz, la luz que todos emitimos, esa, esa luz, esa alma que todos tenemos, está vinculado con las estrellas. Porque las estrellas es un legado que tenemos nosotros aquí como seres humanos en la Tierra, que siempre miramos las estrellas. Si las estrellas siempre brillan, ¿por qué nosotros como seres humanos no podemos brillar siempre como ellas? Esa es mi filosofía, una filosofía, de mi marca es Muy que buena. tal como las estrellas brillan en el cielo nosotros tenemos que brillar aquí en la tierra como seres humanos todo, Pues me parece todo fenomenal. Es y es Keral Stars. Stars y si quieren vale. ver la web es KeralStars.com que es la web que he creado también que allí podéis leer la filosofía podéis leer la biografía también mía el concepto la tienda online que en unos días estará ya lista para poder que la gente pueda comprar sus camisetas y, y demás Así mismo. No, pues estaremos atentos y, y yo luego le voy a echar un vistazo, sí. que no sepas. Es, muy, tu bonita, es muy bonita, creo que te va a gustar. Porque verás, verás la idea, verás la idea. Sin más. ¿Dónde te ves dentro de unos años? Yo me veo haciendo películas, haciendo series, trabajando con grandes personas, con gente de cine, con gente maravillosa. Porque en este mundo, uff, me emociono, hay gente maravillosa. O sea, hay personas tan buenas, tan ricas. Que, que a veces me siento tan pequeñito, tan, tan poca cosa de, de la gente que hay. Oye, que me ha encantado mucho charlar contigo, conocerte, también. que la gente no. incluso te pueda conocer. Gracias. Gracias y Carlos. yo siempre acabo, Jack, con sí. una pregunta. Sí. Es que además te veo tan emocionado que yo estoy seguro que me la vas a contestar desde dentro. Y es, ¿cómo te gustaría a ti ser recordado? A mí me gustaría ser recordado por lo que realmente creo que soy. Me gustaría ser recordado por una persona que ha venido a inspirar a los demás solo a inspirar a los demás, porque no soy nada, ni nadie para cambiar a nadie en este mundo, pero si puedo inspirar a alguien a ser algo en su vida, a querer algo, amarlo y poder ser la mejor versión como ser humano, que es lo que somos aquí, pues eso es mi legado que quiero dejar en este país y en el mundo entero. Qué bonito. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.